amigos, fíjense que estaba hablando ahorita con, con la señora Lili y me pregunta, eh, me dice Sergio, ¿tú por qué crees que la mamá de unos perritos se los come o los mata? Y eh, hablando con el doctor y con el tiempo yo he aprendido que la mamá, cuando los perritos están enfermos, la mamá lo que hace es matarlos para que, pues para que no sufran. Muchas veces los perritos tienen enfermedades cual sea, ya sea pues un hemoparásito, una... un... tremen Estoy cortando bolsitas. O un. Puede ser eh, moquillo. O puede ser. No sé, cualquier enfermedad la mamá a veces, que yo. Que yo tenga entendido, la mamá se los come o los mata. Pues para que... Porque como, como están enfermos, ¿verdad? Entonces, pues son muy inteligentes los animales y dicen, no quiero que mi bebé venga a este mundo a sufrir. Y pues. Porque sí sufrían, ¿verdad? Cualquier bebé o eh, pues, sufriría por estar enfermo, ¿verdad? En, en este mundo. Entonces, pues muy sabiamente, hace para allá, muy sabiamente las, las mamás animales pues dejan morir a los animales débiles. O por ejemplo, las aves, por ejemplo, cuando no hay suficiente comida, eh, para dos aves o tres que tienen pajaritos, pues dejan morir a los demás y nomás le dan a uno para, para asegurar la especie. Entonces, Lily me dice, súbete, 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 súbete. súbete. Véngase ya, linda. Entonces le, le digo yo a Lili que es por eso. Entonces me dice que re, pudo rescatar a uno, pero a todos los demás la mamá los por pues los mató, a los perritos. Y le digo, es que están enfermos. Me dice, es que ya lo llevé al doctor. Y el, la doctora dice que el perrito está sano. Y le digo, bueno, sí, es lo que la doctora ve por fuera. Pero tendrías que hacerle pruebas de sangre, pruebas de parásitos, a lo mejor una ecografía, a lo mejor pues un examen más general para poder determinar si el perrito está sano o no. Espérame tantito. Bella, vente. Me están jugando entre la hierba justo donde no quiero que jueguen. Vente, vente bellota, yo ahora no les puse el repelente. Entonces, pues obviamente el digo, la mamá, cuando los perritos están enfermos, aunque está muy cruel y todo eso, pero pues así pasa, así pasa en la naturaleza con casi todos los animalitos, ¿eh? con casi todos los animalitos, pero los humanos no sabemos hacer eso, por lo general si el... El niño viene mal, o sea, con un síndrome A1. Cualquier cosa, así, pues los, los, los sacamos adelante, ¿verdad? El humano no sabe hacer eso, pero en los animales sí. Entonces Lili rescató a un solo perrito y te digo, ya lo llevaron a la veterinaria, no saben, no se ve que esté enfermo ni nada, pero mamá mató a todos los demás. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees que lo hagan los animales? Yo tengo mi conclusión, esa es, esa es mi conclusión personal, que mamá sabe que los perritos están enfermos y que no van a sobrevivir mucho tiempo. Entonces, pues los. los pues, acaba con su vida, ¿verdad? Y el, de incluso me acuerdo un, un caso del, también de la señora Lili, que la perrita vino, tuvo los perros afuera de su casa y se fue, y se fue. Y le digo, Lili, me dice la Lili, pero ¿por qué se fue? O sea, ¿porque no los amamantó ni nada? Me, le digo, es que están enfermos. Y sí, los perritos, algunos se murieron de esos. Entonces, eh, muchas veces nosotros interferimos en la naturaleza. Eh, pues, por ejemplo, en este caso, la señora Lili que se trajo el perrito enfermo, no, no sabemos si está enfermo por mamá, pues si mamá escogió ese y lo dejó vivo, nada más ese, a lo mejor ese está sano, ¿verdad? No sabemos, no, no sé cuál sea la, la situación real de, de la situación así, porque nunca vamos a entender a los perritos completamente. Pero yo creo que estaban enfermos y que por eso mamá, o, o no sé, mamá pensó, pues no tenemos que comer, no, no sé, no sé, es algo difícil de comprender entre humanos, pero los animalitos acuérdense que no, no nada más seguían por su pensamiento, también seguían por instinto y su instinto, dijo mamá, por los perritos. Pues no van a sobrevivir, así que no sé, no sé, está, está difícil la situación. Comenta tú qué opinas, acuérdate de apoyar a la señora Lili, Huellitas eh, Rescatadas, su canal, acuérdate de apoyar a ID también, que ella andaba que iban a dejar a un perrito lejos, uno que habían rescatado, iban a dejar a otro estado o algo así. Si gustan apoyarlas, ID Huellitas de Amor también, mujeres excepcionales de las que el mundo necesita muchas. Bye.